y que pasen todas las cosas grandes cuando Él nos acompaña. Padre eterno, Padre de las luces, gracias, gracias, gracias y muchas gracias, Señor, por lo que estamos llamados a hacer, por lo que hasta la fecha somos y has hecho en nosotros, por lo que se está despertando en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias por los que vienen detrás de nosotros. Que solamente cuando obedecemos a tu plan y a tu propósito, esas personas van a ser alcanzadas. Gracias por todos aquellos que para ti ya están alcanzados, Señor, viendo el futuro, Señor, como si fuera el ayer. Gracias por ellos, por los que vienen detrás nuestro. Padre, hoy queremos que nos acompañes acá para que no se hable algo que no sea conforme a tu revelación. Y nos ayude, Señor. Si hay alguna imprecisión o algo, Señor, sáquele de nuestra memoria. No nos interesa errar en el conocimiento que tenemos de ti. Mas sí queremos conocer tu revelación para conociéndote, amarte mejor. Y ese es el propósito de estas reuniones. Conocer cuál es tu voluntad. Saber cómo eres, cómo actúas, cuál es el plan de salvación para nosotros. ¿Cómo encajamos dentro de este rompecabezas que se llama creación? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestro destino? Y también, Señor, ¿por qué no poderte experimentar acá, en este lugar, en esta reunión? Porque tú eres el principal, el único, a quien todos anhelamos con fervor, incluso hasta con dolor, que anhelamos. Te necesitamos. Y toma, Padre, el control y el tiempo aquí en este lugar con nosotros para llenar y tomar de tu revelación y llenar pequeños vacíos y hacer buenas conjeturas para comprender tu revelación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Extendí un poco. En Sari nos van a cumplir, nos va a cumplir la ley de las monitores. Versículo 16. ¿Qué vas a decir? Versículo 16 del profeta Joel. Yo creo que yo no toqué, estaba haciendo memoria ahorita, y en la primera charla que vimos sobre el profeta Joel, recuerdo que yo hablé del año, estamos hablando del año 800 antes de Cristo. Hay muchos teólogos de corte moderna y exégetas de corte moderno que tienden a pensar que este libro es posexílico, que es después del exilio de Babilonia. Pero la teología más tradicional, la teología rabínica, ¿cierto? Los primeros biocristianos, incluido San Jerónimo, atribuían este profeta y la predicción de este profeta al año 800 antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, yo les hablé de esa fecha, pero si ustedes de pronto, estudiando, escudriñando, revisando las escrituras, ven en Biblias o en textos teológicos que hablan como teniendo en cuenta que no es el año 800, sepan que es una concepción un poco más moderna, simplemente por el hecho de que no se hace alusión a ciertos temas, dinastías o reyes, y se presume que fue en la época de los griegos, ¿cierto? Entonces, ahí simplemente les dejo como esa, como ese abanico abierto para que de pronto digan, no piensen, ah, pero en clase de Biblia vimos que era 800 años antes de Cristo y aquí estoy leyendo un tipo que afirma tajantemente que fue después, sino que están esas dos vertientes, están unos de corriente, de corte más modernista, que lo sitúan
300 años antes de Cristo, y hay otros más de corte clásica que lo sitúan 800 años antes de Cristo. ¿Okay? Porque precisamente el texto no da muchas no da mucha claridad contextual, aparte de profecías que son mesiánicas hacia el futuro y sobre la invasión de los, o la derrota por parte de los edomitas, que también predice Isaías 63 capítulo 1. Pero entonces ahí, que ahí fue a lo que estábamos hablando. ¿Okay? Vamos a Joel capítulo 3 versículo 16. Algún día se acordarán que yo dije que podría ser esas dos fechas, si acaso. Ruge el Señor de Sion y hace oír su voz desde Jerusalén. Este rugido de Sion es como la manera en que Dios demuestra su autoridad y su pertenencia, como aquel león que ruge diciendo: yo soy la autoridad acá. Ahora en Israel o en Canaán ya no existen este tipo de animales, ya no existen los leones. Fueron muy cazados y muy perseguidos, pero en épocas precristianas los leones eran pan de cada día para los pastores. Pablo, pero eran leones como los africanos. Sí, no del mismo tamaño, pero sí eran leones tal cual. Sí. Como decir la diferencia del tigre de la China versus el tigre de Bengala. Sí. Que es un tigre más pequeño, o el elefante asiático versus el elefante africano, que el elefante asiático tiene orejitas más pequeñitas, okay, pero siguen siendo igual de grandes y de peligrosos. Incluso miren que a la tribu de Judá es un león, y es un león así melenudo, bien interesante. Y los judíos hablaban de la virilidad del hombre en cuanto a su barba, ¿no? Y no hablemos más de eso. Ruge el Señor, porque yo no me la dejo crecer. Ruge el Señor. Ruge el Señor desde Sion y así. No, hay un padre de la iglesia, no recuerdo si es San Atanasio, que hablaba sobre sobre el hecho de afeitarse, ¿cierto? El hecho de rasurarse. Entonces, para los griegos era normal rasurarse, pero para los primeros cristianos el rasurarse era casi que pecaminoso para los hombres, ¿cierto? Y ese, creo que era San Atanasio, no recuerdo, creo que incluso que estoy equivocado, pero va por ahí. Y decía lo siguiente: la barba es al hombre como la melena es al león, ¿cierto? Representa la virilidad y la masculinidad, ¿ya? Pero los griegos, el problema es que estaba ligado el rasurarse a las prostitutas o a los homosexuales que se querían parecer a las mujeres, ¿cierto? Entonces era, en ese tiempo, era la asociación, rasurarse a las mujeres, eran las prostitutas que se rasuraban, entonces las mujeres tampoco se rasuraban, porque también se hablaba sobre las mujeres, y a los hombres con los homosexuales que se querían parecer. Entonces él dice, hay algunos que se cortan el cabello y la barba, todo esto, que parecen mujeres, etcétera, etcétera. Entonces por eso quería obviar el tema, ¿no? Ruge el Señor desde Sion y hace oír su voz desde Jerusalén. Los cielos y la tierra se conmueven, pero el Señor será un refugio para su pueblo y una fortaleza para los hijos de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí es el nombre, cuando dice soy, que yo digo aquí el Señor, la expresión correcta aquí es Yahweh, o es el tetragramatón, que es el nombre secreto que los judíos conocían de Dios, el nombre que recibió Moisés en la zarza. Ese nombre, pues, en los textos bíblicos, por aquello de que no era lícito pronunciar el nombre de Dios en vano, ni lícito escribirlo, entonces por eso en nuestras Biblias dirán, si usted lee una Biblia judía, dirá Hashem, ¿cierto? En otras dirá Adonai, el Señor. Pero entonces dice que yo soy Yahweh, vuestro Dios, moradores de mi monte santo,
y santa será Jerusalén, y no pasarán por ella los extraños. Y sucederá en aquel día que los montes destilarán mosto, y leche los collados. Correrán las aguas por todas las torrenteras de Judá, y brotarán de la casa del Señor una fuente que regará el valle del Sintim. Egipto se trocará en desolación, y Edom se convertirá en asolado desierto, por el cruel trato a los hijos de Judá, derramando en su tierra sangre inocente. Pero Judá será para siempre habitado, y Jerusalén por generaciones y generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor morará en Sion. Todas estas profecías que nos están diciendo acá ya se cumplieron. Uno, la primera que él nos habla de... Dice, moradores de mi monte santo y santos de los hijos de Israel, y no pasarán por ella los extraños. Quiere decir que después de que ellos retornen de Babilonia, ya ellos, si bien van a ser sitiados, nunca más van a ser deportados. Y eso se cumplió. Ellos estuvieron en sitio romano, en sitio griego, en sitio seleucida, pero nunca estuvieron deportados como en el caso de Babilonia o como en el caso de Asiria. Primera promesa que se cumplió. Segunda promesa que se cumplió. Tanto Egipto como Edom iban a ser derrotados. Resulta que Egipto dejó, el reino, el imperio egipcio dejó de ser tal después de los, después de que los Ptolomeos llegaron al poder. Ya los romanos le quitan el poder a los Ptolomeos, y Egipto ya pierde ese protagonismo que tuvo históricamente desde antaño. Y por otro lado, Egipto representa aquel pueblo que sometió a los israelitas a la esclavitud. Nosotros vamos a ver siempre Egipto en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el haber profético. Egipto va a representarnos la esclavitud. Egipto es todo aquello que me devuelve a los vicios, a las malas costumbres. En el sentido cristiano, Egipto representa para nosotros la antigua naturaleza, el viejo hombre. ¿Por qué representa el viejo hombre? La esclavitud del pecado. Exacto. A la esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado. Entonces, Egipto es el hombre, el antiguo hombre sujeto y esclavo al pecado. ¿Cuándo es uno esclavo de otra persona? O de una, ¿cuándo se habla de esclavitud? Cuando por mi propia cuenta yo no me puedo emancipar. En el derecho romano, los esclavos no se podían liberar a sí mismos. Había un derecho que regulaba toda la emancipación de la esclavitud. Bien sea porque alguien lo comprara, bien sea porque lo nombraran liberto, porque le dieran la libertad, etcétera, etcétera. Pero la esclavitud no, yo ya no quiero ser esclavo y se va de la casa del amo, lo pueden matar. Porque en el derecho romano los esclavos eran considerados cosas. No tenía nada. Por allá hace tiempo, de esos rumores, bueno, cuando todavía no existía el Twitter y el WhatsApp y todas esas cosas, el rumor aquel que algunas personas quisieron montarle a la cadena de comida rápida McDonald's, que decían que la carne de res no era de res, sino que res era cosa, porque res en latín significa cosa. Entonces que ellos con eso se amparaban para poner cualquier cosa. Y esos rumores exóticos de pasillo de universidad y de ignorancia. O que era de lombriz californiana y todo eso, que seguramente montaba la competencia para que compraran menos. Y bueno. No estamos hablando de esa... eran res de verdad, los soldados y los esclavos eran res de verdad. Perdónenme la interrupción tan estúpida. Tercero. Entonces, Egipto representa para nosotros la esclavitud. Miren que en el lenguaje profético, y lo vamos a ver porque creo que ahorita alcanzamos a tocar la carta del apóstol Judas, él nos va a recordar a Egipto. Pero al Egipto en el contexto espiritual y profético. Egipto en el contexto espiritual y profético son las cadenas. ¿Por qué nuestro Señor celebró la Pascua? Yo soy el Cordero de Dios, ¿qué? Quita el pecado. ¿En qué día fue eso?
en el día de Peshua, de la Pascua. La Pascua significa paso, libertad, de la esclavitud a la libertad. El día que Él entregó su sangre, su cuerpo, como pan y vino, en ese mismo instante Él estaba diciendo: los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida, que es el reino del Padre, el reino de Dios. Eso no es una analogía. Eso es un misterio que se transfigura. Es un misterio que, si bien tiene una analogía, una comparación, se hace realidad en nosotros. Que si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por su preciosa sangre, ahora hemos sido reconciliados y hacemos parte de la heredad de Dios, de la heredad de nuestro Padre. Como si como la mujer de los también que vivió atrás también, como establece su amor. Sí, también se puede ver de esa manera figurativa. Aquel que siente esa nostalgia de los pecadillos que cometía en su juventud y de pronto las canitas al aire y se vuelve sal. Pero no la sal que sala, sino... Y por otro lado tenemos a Edom, que sabemos que los edomitas, eso lo hemos hablado ya en numerosas oportunidades, los edomitas eran los primos hermanos de los judíos. Edom, ¿quién era Edom? Hermano Isaac, se me olvidó el nombre. Esaú. Edom, Esaú. Rojo. Rojo por el vello rojo que de pronto tenía, el hombre de cabello rojo, y también rojo por la tierra en la que habitan. Resulta que las ciudades edomitas, la última, esa fue la última gran facción, fue Petra. Pero antes de, después de Petra ahí ya no quedó nada. Esos son puras ruinas. Incluso hay una zona que hay una especie como de geysers que salen gases y sulfatos de la tierra, de esas regiones. Y esas regiones ya no quedó nada. Eran caminos y ciudades que se fortalecieron, que se desarrollaron a partir de las rutas mercantiles. Eran poblados de carretera, pero muy ricos, porque pasaba la ruta de la seda, la ruta del estaño. Había oro que llegaba desde África, pasaba por los fenicios, los romanos también tomaron y se apropiaron de todas esas rutas comerciales, y muchos pueblos se apropiaron de esas circunstancias, o se aprovecharon de ellas para ser más exactos, y empezaron a crecer y se desarrollaron dinastías incluso de reyesuelos de esas zonas. Entonces, como clásicos enemigos. Ahora, por ejemplo, Edom, los judíos sionistas, por ejemplo, utilizan o hablan de los palestinos o los cisjordanos como los edomitas o los neo-edomitas, los primos que se hicieron enemigos y que siempre los vamos a tener como una espina clavada en nuestro costado. ¿Ok? Sigamos. ¿Ya? Sí, ya. Oremos. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo podemos hacer un resumen, que generalmente no lo hago, porque como está tan corto, del libro de Joel? Uno empieza con un vaticinio: Joel, hijo de Petuel, que no sabemos quién es. Digámoslo, puede ser entre los 800, 300 años antes de Cristo, dependiendo de la óptica que uno quiera. Yo suelo, ya en mi fuero personal, irme por los antiguos, por los clásicos, que interpretaban que era 800 años antes, ¿cierto? Empieza con la plaga de langostas. Una plaga de langostas que prefigura la invasión de los asirios, por un lado. Y por el otro lado, les muestra a ellos también cómo Dios utiliza eventos naturales para azotar. ¿Por qué? Porque ellos se habían corrompido, habían perdido la confianza en Dios, se habían ido en pos de dioses extraños, y entonces eso suscitó de parte de Dios un castigo. Por otro lado, también nos habla de cómo va a venir un reino mesiánico, y en ese reino mesiánico, antes de que se instaure ese reino mesiánico, va a venir una nueva fusión del Espíritu Santo, de la que habla el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles. Y sus hijas y sus jóvenes profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones en aquellos días. Días que se cumplen
en el día de Pentecostés con la llegada de nuestro Señor. Y por último, que es el capítulo 3, la promesa sobre la cual ellos van a retornar del cautiverio de Babilonia y nunca más su nación va a ser hollada de la misma manera por naciones extranjeras. Porque si bien Alejandro Magno llegó, incluso Alejandro Magno tenía una frasecita, él decía, o dijo, de nada le sirve a un emperador conquistar el mundo si no llega a Jerusalén, si no conquista Jerusalén. Esas son palabras de Alejandro Magno. De nada le sirve a usted, no es usted un imperio si usted no conquista Jerusalén. Por la fama que se creó a partir del rey Salomón y después del rey David. Fue una fama que llegó incluso hasta los griegos. Lastimosamente se quemó la biblioteca de Alejandría y ahí perdimos muchos datos que pudieran haber adelantado la historia de la humanidad o la ciencia por lo menos unos 200 años. Una pregunta, que no sé si me salgo un poquito el tema. Salite, no importa, que ya vamos a empezar Judas. Ah, bueno. Es que en estos días que Judas, el capítulo. Tema de que Estados Unidos va a trasladar la embajada para Jerusalén, ¿eso tiene algo que ver con la profecía? Sí. Todo tiene que ver con la profecía. Todo. Todo lo que usted lo mira va a tener que ver con la profecía. El hecho de que Trump haya decidido tomar la embajada de Jerusalén, de hecho Trump, eso no fue una decisión de Trump. Trump ejecutó algo que en el 95 el Congreso de Estados Unidos ya había legislado, pero que nadie se atrevía a hacer, y que desde la fundación del Estado de Israel Jerusalén está dentro de los estatutos. Desde que Israel se hizo una democracia, Jerusalén es la capital. Tel Aviv es provisional, pero si uno lee la constitución del Estado de Israel, Jerusalén es su capital, desde siempre. Uh-huh. Y Estados Unidos, en el año 95, tanto Partido Demócrata como Partido Republicano aceptaron que Jerusalén era la capital. No estamos hablando de que eso fue de los republicanos o los sionistas o los de extrema derecha, no. Tanto republicanos como demócratas tienen consagrado que efectivamente Jerusalén es la capital. ¿Qué hizo Trump? Ejecutó algo que ya estaba escrito, que nadie se había atrevido a hacer para no desbordar el statu quo o no salir. Exactamente. Pero eso ya estaba. Entonces lo que Trump hizo fue lo que muchas personas no hicieron cumplir la legislación americana, simplemente por lavarse las manos y por quedar bien diplomático, o por ser políticamente correctos, sí. en el sentido no correcto de la palabra, ¿cierto? Pablo, pero si nos devolvemos, porque está bien, está claro que desde el 92 estaba en Estados Unidos. 95. 95, sí. Pero ¿por qué este año hicieron esa votación en la ONU? ¿O cada año la hacen? ¿Pero qué votación? La votación, pues que, porque partió de que la votación en la ONU, donde cada país declaraba si Jerusalén era la. Es que la ONU es un circo, Claudio. Es que la ONU, la ONU tiene una representación permanente de las naciones, ¿cierto? No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué sucedió en este momento esa votación? Porque esa votación no la hicieron hace 2, 3, 4 años. Porque no quería. Por eso te digo, no. Se puede hacer, la ONU tiene una representación permanente, ¿cierto? Siempre hay un representante permanente ante las Naciones Unidas de cada parte, de cada nación que hace parte, ¿cierto? Que es alineada a la ONU, ¿cierto? Hay muy poquitas que no son. Entonces, este organismo, cualquiera de las naciones, ¿cierto? Puede ser una ponente, hace una ponencia y dice, bueno, vamos a votar esto. Hace eco o busca eco o hace un lobby político con amistades y entonces entre países dicen ok, y cuando hay cierto margen, masa crítica, vamos a hacer entonces el debate, ¿no? Y el debate puede ser hoy, mañana, en cualquier momento, no es que haya que esté circulado. No es que haya coincidido, de hecho es a raíz de eso que se da, a raíz exactamente. De la decisión. Y se ha hecho cualquier cosa, supuestamente por la cantidad de judíos que viven dentro de las zonas que se supone son de Palestina, entonces ya se ha hecho como algún tipo de votación para poder sacar a toda esa gente de esos sectores, por cualquier cosa. ¿Y cuál es el chicharrón con los árabes que están? No, el problema es muy profundo, pues si quieren hablemos de eso, pero
¿Sí? Sí. Pensé que me han dicho. Dice, no. Dice que no, dijo sí. No, 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 ya acabó. No, miren. Mire, Clau, ¿qué pasa? ¿Por qué? Hay una coyuntura política muy grande, pero es que no quiero hablar de política mucho, pero hay una coyuntura política. Uno, Alemania está enemistada con Estados Unidos. ¿Pero quién lo propuso para votación, por ejemplo? Lo puede proponer cualquier nación, yo no estoy enterado quién lo propuso, pero tranquilamente pudo ser una nación árabe o una organización musulmana, Rusia, por ejemplo, es promusulmana. O porque ellos tienen intereses económicos allá en esa zona, ¿cierto? Como Estados Unidos tiene intereses en Arabia Saudita. O sea, ya. Israel no podía él mismo proponerlo. Israel, claro, pero no le conviene. Porque Israel es de la ONU, pero el problema es que generalmente Europa en su grueso políticamente tiende hacia el ala progresista. Europa es más progresista y ellos ven a Trump como un cavernícola políticamente hablando, porque no es políticamente correcto, porque dice las cosas como las piensa. Es decir, yo no estoy defendiendo a Trump, pero es mejor una persona tosca y no hipócrita que uno de una persona de muy buenas maneras con altos niveles de hipocresía. Uno sabe a qué atenerse, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Él dijo como promesa de campaña: yo voy a hacer esto, y lo hizo. Él dijo, yo voy a pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Por qué? Porque desde el 95 nuestro Congreso nos habilitó para reconocer a Jerusalén como la capital. Entonces yo voy a hacer algo que el Congreso del 95 hizo, pero que ninguno de mis antecesores se atrevió a hacer, para no quedar mal internacionalmente con todo el ala progresista. Y a él, como no le importa lo que piensen de él, entonces lo cumplió. Pero cumplió algo que ya los Estados Unidos tenían, ¿cierto? Lo que pasa es que hay muchos países europeos que no se atreven a decir nada porque tienen un gran nivel de inmigrantes musulmanes. Ejemplo, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca está más cerrado. Pero esos países escandinavos, Alemania también se ha llenado de musulmanes. Entonces, si ellos votan en la ONU, eso se les vuelve un problema porque empiezan atentados y todo eso, y a ellos no les importa, se lavan las manos y dicen: tranquilos, resuelvan eso entre hermanitos y háganse pasito. Entonces la política internacional es quien maneje mejor la hipocresía. El mejor hipócrita queda mejor, y Trump no es buen hipócrita, él dice las cosas así. Ahora, ¿qué tiene que ver con qué, perdón? Con la profecía. Con la profecía. Que, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo en Joel y tocamos un pasaje de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis? ¿Recuerdan que hablamos de Gog y Magog? ¿Cierto? Hablamos de las naciones del norte, la coalición de naciones del norte, y una batalla que iba a haber en Armejido, la batalla de Armejido, en la llanura de Armejido, donde iban a confluir varios ejércitos, y que iba a haber un conflicto tan grande y tan bélico dentro de Israel, que iba a aparecer una figura, según Apocalipsis, que iba a proponer una paz. Una paz que la gente va a decir: ay, sí, qué rico, nos está hablando de paz, es bueno, hágale. Pero ¿qué va a pasar? Después de esa paz, a veces hablar de paz, no estoy hablando del contexto colombiano, pero a veces hablar de paz es como la estrategia del caballo de Troya. Ay, les vamos a llevar un regalito, un caballito muy bonito, y se les metieron los troyanos allá, abrieron el caballo de Troya y ¡tra! Porque ya estaban dentro. Esas estrategias antiguas, ¿cierto? Del arte de la guerra. ¿Ustedes no han leído un libro que se llama El arte de la guerra? Está ahí. O El príncipe de Maquiavelo. Entonces, ¿qué pasa? Que según eso, uno podría decir, puede ser un anuncio bíblico. ¿En qué sentido? Que si vemos que Rusia, por ejemplo, hace una coalición con Irán, que ya la tienen, Irán es la potencia del Oriente en estos momentos, Irán representa, es la antigua Persia, y el Ayatolá, que es la columna religiosa que domina Irán, Ayatollah Khomeini, ellos son de un islam radical, y ellos gobiernan toda esa zona,
y son como los que coordinan a todo el mundo musulmán. Y hace poco hicieron un concilio y decidieron por medios violentos atacar a Israel. Pues ya están anunciando ese ataque. Por otro lado, Egipto está también como uniéndoseles a ellos, Turquía también, porque Turquía también es 70% musulmana. Sí, sí. Y por otro lado también Cisjordania. Hasta Venezuela ya, sí, ya lo hacían. ¿Cuándo fue que lo atacaron como 5 naciones de Israel? Eso fue en la guerra de los 6 días. 1900, y los derrotó a todos. Los derrotó a todos. Y ahí fue donde, en la guerra de los 6 días, fue cuando Israel recuperó Jerusalén. Porque Jerusalén estaba en manos de los de palestinos, de árabes y de los ingleses. Que los ingleses se lavaron las manos, se fueron y dejaron esa pelotera en la ONU. Entonces Jerusalén la dividieron, pero ¿qué pasa con Jerusalén? Jerusalén siempre ha sido y ha sido la capital de Israel desde hace 3.000 años. En ese orden de ideas, ¿es bueno lo que pasó, que se haya reconocido a Jerusalén como capital de Israel? Yo no quiero emitir mi opinión, sáquela usted misma. Porque es que yo tenía ese contexto que era bueno, pero el domingo en la iglesia el padre se metió en la homilía a hablar como que es que ese trono es ignorante. No quiero que nadie me mire. Pero yo que tengo que... Pero es que una Palestina de hecho el mismo Papa en el comunicado no a favor de esa decisión, pero es porque ellos están mirando las cosas como en la perspectiva de conservar el statu quo. Exactamente. Entonces ven que eso... Pero eso se va a romper, eso se tiene que romper. Y de hecho la pelotera que hay en este momento es impresionante. Y hablan de una paz que es absurdamente ilógico pensar que se va a poder conseguir. Es imposible. Conseguir, porque es que los mismos países y las mismas... Constitución. Los grupos que haya se declaran en contra total de Israel y que no hay descanso hasta que Israel desaparezca. Entonces no tiene cómo haber paz. En la Constitución de Palestina, que reconocieron muchas naciones europeas y la ONU lo reconoció ya como un Estado, dice que Jerusalén es la capital de Palestina. Entonces, ¿cómo usted concilia eso? ¿Cómo? Para ellos en esos momentos sí, y Jerusalén está dividido, es decir, hay un acuerdo en Jerusalén hay un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo de Israel? Que los jordanos van a controlar Jerusalén, que Israel puede poner ejército, cierto, pero que son exactamente, y que los no, pero que los jordanos van a controlar Jerusalén como una ciudad religiosa abierta a las cuatro religiones del libro monoteístas. Ese es el acuerdo que se hizo, pero Israel está diciendo ese acuerdo no nos sirve, porque es que los palestinos quieren, y esta es nuestro capital desde hace 3.000 años. Y ahora llegan los europeos, que siempre son como, digámoslo así, como entre comillas los ángeles del mundo, a decir paz y amor, y sí, divídansela, claro, pero vaya, dígale uno a los alemanes que dividan Múnich, o que se repartan con Suiza, ¿cierto? O a los ingleses que dejen las Islas Malvinas y se la den a los argentinos, ahí sí sacan todas las armas, ¿cierto? Pero para ofrecer la paz a los demás, están muy atentos. Esa es la hipocresía internacional. Mientras no se metan conmigo, hagan la paz y repártanse ese baloto tranquilo ustedes dos, así se lo hayan ganado. ¿Sí? Y tienen zonas divididas, por ejemplo, la explanada del templo, que es lo que anhela Israel para la reconstrucción del templo, está bajo el control de la autoridad palestina, por decirlo de alguna forma. Los alrededores, por Israel. Entonces hay como unas zonas que hacen son del control de un lado, otras zonas que son del control del otro, y todo es un problema. Todo lo que tenga que ver con el monte del templo. Todo el mundo quiere tirarle a Israel duro, y todo el mundo quiere en todas partes de la prensa, y todo hablando más de Israel, que Israel bombardeando. Pero siempre, porque es una... Ah, bueno, otra de las cosas, no sé, Pablo, si has visto algo, es que muchos están hablando de Trump sin que necesariamente lo sea, pero es como una perspectiva utilizada por Dios. Como un Ciro, como una especie, sí, de Ciro el persa para una posible reconstrucción del templo a futuro. Son especulaciones con buenos indicios, pero no dejan de ser especulaciones. Sí, exacto, ¿cierto? Si no era el apocalipsis, ahí está. Sí, o sea, no, los signos están, es decir, se están cumpliendo ciertos signos, pero
Pero falta ver que efectivamente si haya una guerra, que si se alíen la coalición del norte. Pablo, hay que mirar todo eso. Un movimiento de signos, como de toda la vida, que cada vez que alguien está a punto, entonces dice que ya son los principios del fin. En este caso, sí, tiene. En este caso, yo creo que sí es más. Si hay más, si hay algo, ¿en qué sentido si hay algo? Porque estamos hablando directamente que en el calendario profético, Jerusalén es como el reloj de arena, que el medidor de los tiempos, el termostato con el que uno lee los tiempos. Todo primero le pasa a los judíos. En el calendario de Dios, el pueblo judío es uno lee las señales en ellos. Entonces es importante, cuando veamos varias naciones atacando a Jerusalén, a Israel, y que haya un tratado de paz, que llegue una persona extranjera y proponga un tratado de paz y haga asiento en Jerusalén, ese día diga, estas que se enseñan. Hasta ahora todo parece como ir hacia allá. ¿Cómo? Por eso, todo parece indicar hacia allá. Por eso decimos que esto parece que son signos interesantes. ¿Ya? Pero según muchos judíos, por ejemplo, faltan todavía como 200. Ah, por el calendario lunar, sí. Pero es que falta la 8, pero a la sea lo que sea, CNN, todos esos canales. Y todos los politólogos que entrevistan en esos canales están completamente. Y con todo el respeto al mundo, muy perdido. No es que no, sí saben de lo que están hablando, lo que pasa es que no es como una perspectiva, un contexto demasiado errado, porque ellos se fijan en cosas del mundo, pero no entendiendo que esto tiene concepciones tal vez más espirituales que políticas en realidad. Y que eso ya está escrito. Exacto. Es decir, la guerra que va a haber allá está escrita. El hecho de que Palestina iba a ser un dardo para ellos está escrito. Todo esto está escrito. Está escrito también que va a haber una guerra y que va a haber un tratado de paz. Y que en ese tratado de paz va a llegar un personaje nefasto. América. No es cierto, no tiene para nada. Una cosa es, lo que pasa es que lo que es América, como lo que pasa es que América es Centroamérica, Estados Unidos, y si estamos hablando de las Américas, como los españoles hablaban de nosotros, también entra Sudamérica. Entonces, ¿a qué América te referís? A todas. Estados Unidos tiene que entrar. No, seguro no, claro que no. Pero entonces dice que esto, pues, como dije, son especulaciones porque no me gustan animales, porque no tengo símbolos. ¿Tú eres iglesia? Yo soy iglesia. Ajá. ¿Y dónde vives? En las Américas. Por lo tanto, la escritura habla de las Américas, pero no habla en el contexto geográfico como tal, a menos que esa región específica vaya a tener un desenvolvimiento profético a futuro. Pues no, porque es decir, pues no, porque la tiene comentarios de que iba a desaparecer. Ah, no, pero son especulaciones proféticas, y por ahí hay como también están mezcladas con algo de unas profecías del famoso aquel profeta durmiente, más de corte nueva era, que se llama Edgar Cayce. ¿Cierto? Que él dice. ¿Cómo? Que se va a inundar. Exactamente. Él habla de eso, entonces mucha gente toma un poquito de aquí y de allá y termina saliendo con ese tipo de teoría. Pero no son especulaciones, porque no, o sea, a la luz de la Biblia. Ah, a la luz de la Biblia no, en lo absoluto. No está escrito ni de la falla de San Andrés, ni que iba a desaparecer, no. Es que pensamos que no debería ser así, como que no estaba descubierta. Sí, sí estaba descubierta. Pero yo creo, Pablo, que viene mucho un comentario. Ya habían nubios acá en Antioquia. No, como la historia de Jerusalén,
Bueno, digo en el, no lo que los españoles nos transmitieron, pero aquí en América, es que estamos tocando unos temas, pero mire, aquí en Sudamérica, en épocas precristianas, ya habían llegado romanos, egipcios y nubios, que eran los negritos altos de las dinastías nubias que una vez gobernaron el abajo del delta del Nilo. Ya que habían personas negras antes de que trajeran los esclavos de África, pero no eran los esclavos africanos, no, eran caciques negros nubios. Habían romanos, habían asiáticos, habían australoides que pasaron por el continente Beringia antes de que otra vez se volviera inundado. Es que siento que si a eso vamos, en la Biblia solamente habla como los países por allá. Sí, claro. El mundo de los ellos. Hasta llega, lo más lejos que España. Llega es como hasta España. Hasta Sefarad. Pero ¿sabes qué, Pablo? Que yo creo, vos alguna vez hiciste un comentario al respecto, yo creo que viene muy al caso, que muchas veces la gente toma la Biblia como si fuera un libro que nos fuera a dar datos sobre absolutamente todo, pero la Biblia se enfoca en hablarnos del plan y el propósito de Dios. De la salvación. De la redención para nosotros. Entonces, en ese aspecto van a haber un montón de cosas que van a quedar por fuera. Entonces dirán algunos, listo, entonces lo que no quedó ahí... Entonces, en realidad no existe o no era de Dios. No, hay quienes se atreven a decir esas cosas, pero no, el propósito de la Biblia no era eso. No va al caso. Y eso se presta para especular una cantidad de cosas. Y lo que tiene que ver con él, lo que va a tener que ver con todo ese plan y ese proceso. Y que Israel es el espejo para nosotros. El antes y el después de Jesús. Pues es. Todo hasta Jesús y de Jesús para abajo. Y lo que tiene que ver con él, porque por ejemplo, todas estas maneras de las que estamos hablando. No pareciera no tener que ver como nada directamente, pero cuando uno va atrás en la historia bíblica encuentra que tienen como un asidero, ¿sí? Lo que Pablo ahorita decía, lo que está pasando el día de hoy, eso está desde los primeros libros del Antiguo Testamento, hecho en Génesis, está muchas veces. Si hubieran aviones en esa época, una vuelta. Sí, terrible. Terrible porque la diplomacia era. No era tan avanzada. El nivel de hipocresía en esa época. No había avanzado tanto la hipocresía. Era nivel Trump. Sí. Sí, era ese nivel. Lo digo, lo hago. De pronto los asiáticos sí tenían más capacidad de diplomacia. Pero en Canaán y en el lejano medio y cercano oriente no mucho. Sí. Bueno. ¿Qué pasa entonces con el conflicto palestino-israelí? Primero, que es algo que para nosotros es muy fácil opinar, porque no vivimos allá. Entonces uno opina, yo siento afinidad bíblica, entonces uno dice Israel, ¿cierto? Bueno, y así no la sentía, pero bueno. Pero los palestinos fueron los que fueron criados en el Islam, para ellos es un lugar sagrado, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para enjuiciarlos a ellos? Nosotros no somos jueces de ellos. ¿Nosotros qué hacemos, Señor? Oramos por Israel. Eso es lo que nos mandaron, ¿cierto? A orar por Israel. Y si podemos poner un granito de arena, que sea en oración, que es lo que puede hacer la iglesia. ¿Ya? Pero nuestras opiniones, a veces en esos temas donde uno no ha sufrido ese conflicto, a veces uno ve la posición de esos eruditos, de esos politólogos que salen allá hablando de smoking y ni fueron criados en el Islam, ni creen que la Biblia es un libro inspirado por Dios, y van opinando y ofreciendo paz, serpipaz a todo el mundo, sin conocer que para ellos ahí en esa cúpula, en la mezquita de Al-Aqsa, fue donde Mahoma ascendió al cielo. Entonces creen que para los musulmanes sí, haga paz, dividan acá. No, nosotros no vamos a vivir el lugar donde creemos que Mahoma, que Mohammed ascendió al cielo. Y los israelitas no van a decir, mire, esta es la ciudad de nosotros, que Dios nos entregó, donde el rey David, Dios le dijo al rey David que le hiciera su templo. Y Salomón, su hijo, lo construyó. Y llevamos 3.000 años y Mahoma es de la Edad Media. Y viene usted a decirnos entonces por qué. Entonces, ¿cómo una nación le va a decir a ellos que no peleen cuando hay algo sagrado en disputa? Entonces, por eso sabemos que la ONU, por más buenas intenciones que tenga, si es que las tiene,
contra eso no es muy difícil. Está muy parcializado. De hecho, la masonería, uno de los principales trabajos de la masonería era desencadenar el ateísmo a nivel mundial. Porque a un ateo es muy fácil lavarle el cerebro, porque no tiene un valor supremo. Cuando yo no tengo un valor supremo, yo creo lo que esté de moda o el nuevo paradigma. Hombre, que ya hay 20 géneros reconocidos. Entonces, venga, yo tengo que estar a la vanguardia. Y los ateos tienen que estar a la vanguardia en todo. Entonces, yo estoy a la vanguardia y reconozco 20 géneros. ¿Cierto? Pero si yo tengo un valor supremo, del cual se desprenden mis valores y son inamovibles, porque entonces, pues, si no fueran, los valores tienen que ser inamovibles, porque si no pierden su condición de valor. No están condicionados a las circunstancias, sino que están condicionados a la fuente. Y la fuente es santa y es perfecta y así son. Entonces no, los valores fundamentales no cambian. Así cambien las circunstancias, no van a cambiar. El amor es y va a seguir siendo el amor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Se van acomodando a los nuevos paradigmas, por eso llama progresismo. Entonces progresamos, es que progresar es quitarnos la edad media, lo viejo, y ponernos y reconstruirnos, y progresamos en lo nuevo, en ese nuevo pensamiento, y nos ponemos otro molde. Qué tristeza, porque así es que nos vamos volviendo. Y no sé por qué estaba diciendo eso, perdón. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el libro? Pablo, pero eso del ahorro también es algo más que tiene que ver también con la profecía. Estaba hablando de los masones. Entonces los masones, qué pena, los masones tenían dentro de su... Hay unas cartas que son las cartas a Mancini, que escribe un masón como el plan para la hegemonía mundial. Y dentro de esas cartas decía cómo había que empezar a quitarle la fe y la devoción a las personas. Porque cuando yo le quito el valor supremo, entonces yo le puedo pintar a una persona cómo creer en cualquier cosa. Llevar y manejar. Sobre texto de que esto es superior a lo que antes pensaban, que este paradigma nuevo es superior. Y con eso podemos vender una nueva ideología. Eso es, está ahí. Y uno cuando lee esa carta, o lo que llaman las cartas del priorato de Sion y todo eso, uno lee eso y uno dice, wow, esto... Cualquier parentesco con la realidad no es coincidencia en este caso. No es coincidencia, se está cumpliendo a cabalidad todo ese plan. Es muy lento, pero se está cumpliendo. Quítele a usted Dios y lo pueden convertir en cualquier cosa. ¿Qué hizo el demonio cuando en Génesis? ¿Sobre qué afectó el demonio a los hijos de Dios? Sobre su identidad. Cuando usted no sabe quién es, no sabe a dónde va. Si a usted le atacan su identidad, ¿quién soy? Si yo no sé quién soy, no sé para qué soy. Si yo no sé para qué soy, no sé para qué sirvo. Y si yo no sé para qué sirvo, entonces alguien me puede ofrecer y me puede decir, mire, usted sirve para esto. Y me ofrece un plato de segunda categoría. El primer ataque que el demonio le hizo a la humanidad fue sobre el quién soy. Con que Dios les dijo que si comiesen de esto, y afectó su identidad, y sigue atacando la identidad, y es una estrategia muy grande. Cuando yo no sé quién soy, es muy difícil. Vamos entonces, en esta media hora que nos queda, vamos a hablar de la carta de Judas. ¿Algo más ibas a decir? No, de la 1, que es, o sea, que lo que te decía, como la 1 hace parte de todo, de la parte del anticristo, porque ellos incluso el arca de la esperanza, sí, claro. Pues es que la carta a la tierra, como semejándose lo mismo a el arca de la alianza, hicieron lo mismo, y hicieron inclusive como con unos cedros ahí, como con unos símbolos todos egipcios, ¿sí o qué? Eso es como que tiene que ver mucho por eso. Lo que pasa es que la ONU, el proyecto ONU fue desarrollado desde la masonería, del rito egipcio, ¿cierto? Si tú ves también el bueno, estos temas no me gusta hablarlos como acá, pero para no dejar eso como ahí. También existe el acelerador de hadrones, o el colisionador, perdón, de hadrones, el acelerador que existe en Suiza.
el acelerador de partículas, donde quieren encontrar el bosón de Higgs, que de hecho ya han descubierto cosas del bosón de Higgs y todo esto. En toda la entrada tiene una estatua de Shiva. En toda la entrada, el gobierno de la India les regaló una estatua gigantesca de Shiva. Y Shiva, en la mitología hindú, en los Vedas y en los textos brahmánicos, en el Bhagavad Gita, que son las historias de las guerras y todo esto, hablan de Shiva como el dios de la creación y la destrucción de mundos. Y está en toda la entrada del colisionador, que hace en lo máximo de la ciencia, ¿cierto? ¿Qué hace una estatua de Shiva? Gigantesca. Adorno, casualidad. ¿O por qué también el edificio del Parlamento de la Unión Europea es la Torre de Babel? Del cuadro, que existe un cuadro que es pintado por un pintor muy famoso que llama la Torre de Babel, e hicieron el edificio de la Unión Europea igualito a esa Unión Europea, a la Torre de Babel, ese edificio medio hacer igualito a la Torre de Babel. Y cuando comenzaron la construcción de esto, entregaron unos volantes, y en esos volantes está las estrellas que están en ese mismo dibujo, que representan las naciones, y que lo que Dios tumbó cuando el hombre se quería hacer Dios, como que ellos lo quieren volver a hacer, el hombre endiosándose a sí mismo, que no necesita a Dios, porque eso era la Torre de Babel. Nimrod mandó a construir una torre con el pretexto no de hacerla alta y alcanzar a Dios, que eso es lo que le enseñan a uno cuando uno es pequeño. A uno le enseñan cuando es niño que la Torre de Babel era un montón de peludos que se montaron allá en unos ladrillos hechos de argamasa y arcilla y que querían alcanzar a Dios. Entonces las Torres Petronas ya Dios las hubiera tumbado el Empire State, hubiese tumbado el edificio Colter acá, la Torre Colpatria, las Petronas, el edificio allá de Abu Dhabi, el Hotel Este, hubiese hecho esto, porque el problema no es eso, que es lo que decían uno cuando era niño. El problema es que Nimrod quería transformarse en algo por unos medios no muy sanos, y ahí es donde Dios dijo, está corrompiendo la humanidad y de eso toco esto aprovechando porque Judas habla de este tema. Quería alcanzar algo espiritual por unos medios artificiosos. Quería ser Dios, más o menos. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Sigamos acá, por favor. Que como eso, esos temas, cuando están desligados del contexto bíblico y estamos estudiando las escrituras, no es muy sano. Pero cuando uno está estudiando las escrituras y las está desglosando, es cuando es prudente. Todo por asistir. Judas, este Judas que vamos a leer, esta carta se escribió posiblemente entre el año 67 y 68, o sea que estamos 3 años antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, que fue en el año 70, ¿cierto? O sea que fue los últimos vestigios de iglesia en Jerusalén en este tiempo, y 3 años después de las cartas de Primera y Segunda de Pedro. De hecho, hay un punto de esta carta que hace eco con una de las cartas de Pedro, con la segunda carta de Pedro. Ok, vamos entonces a leer, ese es el año más o menos, ese es el contexto. Ah, de paso les advierto, esta es del Nuevo Testamento, es la carta más dura, es decir, más fuerte, de palabras que exhortan. ¿Por qué la sonrisa mal? Es la palabra más fuerte que uno puede haber en contra directa para la iglesia. Digo fuerte en el sentido que es completamente una diatriba para enjuiciar y hablar y desenmascarar a aquellos falsos apóstoles y falsos maestros que se inmiscuyen dentro de la iglesia. ¿Ok? Es un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Esto qué nos viene diciendo? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Quién era Santiago? El apóstol. Ajá. ¿Y quién era cuando estudiábamos Hechos de los Apóstoles? El Santiago.
el menor. ¿Y por qué se caracterizaba este Santiago? Por rígido. Por rígido, en el sentido pues, judaizante, sí. Era el líder de la iglesia de Jerusalén. Este Santiago era el líder, el obispo de Jerusalén. Él era el obispo de la iglesia de Jerusalén. Muy amigo de Pedro. Pablo tuvo algunos encuentros con él. Encuentros, me refiero a que discutieron, debatieron sobre el tema de la gracia y la ley, hasta qué punto se cumple la ley y la gracia. Ajá. Y Santiago era reconocido por, sobre todo por su fidelidad a las prácticas judías. Cuando llega el apóstol Pablo con la revelación fresca de la gracia, que Santiago también conocía, pero no en la perspectiva y en la revelación que Pablo tenía de la gracia, porque Pablo fue el apóstol de la gracia. Si algo sabía enseñar Pablo era la gracia, y su misma conversión atestigua que Pablo encarnaba el mensaje de la gracia desde su propia conversión. Y es que Pablo fue un perseguidor de cristianos, asesino, e estuvo presente en la muerte de Esteban, la presenció, cayeron las vestiduras de Esteban antes de que fuese lapidado, y asintió su muerte, dice Hechos de los Apóstoles. Y precisamente a el más fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, si sabía la ley al derecho y al revés, cumplidor de la misma, estricto, severo, religioso, justamente a él se le es predicado el evangelio de la gracia, para que predique la gracia como un signo completo de contradicción a lo que él era antes. Y a los que no eran judíos, a los que él perseguía y a los que él odiaba y con los cuales ni siquiera comía. Eso es Dios. El apóstol que era contra la gracia terminó hablando de la gracia. Tenemos que tener cuidado en lo que menos nos gusta, porque a veces eso es lo que terminamos haciendo, para bien, con el Señor. No, yo no quiero hablar en público, yo soy para hacer otras cositas. Nos manda a Dios a perder. Y lo terminan escuchando 800 personas. Mira, Claudio. Empezar a profetizar así, no, yo no soy buena para el pasado. U otros Dios les revela qué hacen y no se preocupen. Era una pollita para ver a quién le caía. Mira la carita. Ok. Esa es una apelación. ¿Qué versión tienes? Dios habla hoy. Shekel. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Siervo de Jesucristo. Y empieza así también. Jacobo es lo mismo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Jacobo es el nombre hebreo, Santiago es el nombre latino de Jacobo. No, porque lo que pasa es que Shekel a veces se pega de referente. Cuando digo se pega es que toma referentes de exegetas modernos, ¿cierto? Pero esta carta, por lo general, casi con unanimidad, se sitúa en el año 68. Perdón, sí, en el año 68 después de Cristo, claro. En el año 68 después de Cristo, 2 años antes de la destrucción del templo. Y él está diciendo acá, Judas, siervo de Jesucristo, y se está atribuyendo la... Y hermano de Santiago. Cuando dice siervo es que es apóstol. Aquí hay un secreto, bien interesante. Uno, la humildad. Este hombre es pariente de Jesús. Judas es pariente de Jesús. ¿Hermano era primo? Era familiar. Hermano era familiar. No sabemos en qué grado de consanguinidad, pero posiblemente estaba entre el tercero y el cuarto grado de consanguinidad. De primo para arribita. Pero es que el más que las familias eran. Ellos vivían en.
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Miren que él está atribuyendo ser hermano de Santiago, que es pariente del Señor también, pero en un caso de, digámoslo así, como de no quererse dar valor por ser familiar de Jesús, no utiliza ese apelativo, sino de hace el jueguito. Porque Santiago es uno de los que dicen que es el hermano, que es hermano de Jesús. Exactamente, sí. Es pariente, era sí. Posiblemente primo hermano de Jesús. Y él está diciendo que es hermano del primo hermano de Jesús y no dijo que pariente del Señor, o no dijo hermano del Señor. ¿Para qué? Para que su autoridad no fuera como, no utilizara el nombre del Señor como escudo. Ya, incluso usa uno menor que es Santiago. Eso denota en él como una especie de gracia y de sensibilidad para escribir y para hablar. Ya, no se atribuye facultades que se podía haber atribuido tranquilamente, pero por lo fuerte de la carta, simplemente apela a Santiago. Como decía Pablo, que ya Pablo apóstol. Sí, porque le tocaba. Okay. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados en Dios Padre, llamados y conservados en Jesucristo. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién es el pastor? La misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros. Esa es una fórmula tripartita que utilizaban mucho y que Pedro también utilizó en sus cartas. Y es la paz y la caridad abunden más y más en nosotros. Siempre podemos tener más de Dios. Dios es un Dios ilimitado. Otra, llamados y conservados en Jesucristo. No nos escogimos nosotros. Tú no te escogiste, yo quiero ser cristiano. Esa modita está como buena y canta muy bonito. Yo veo que esa gente como que siente paz. Tú no te llamaste, tú no te escogiste. A ti te eligieron desde arriba. ¿Por qué? No sé. Pero desde arriba fuimos seleccionados. Pablo, ¿y ahí? Y conservado en Jesucristo. También lo hace Dios, Pablo. También lo hace Dios. Okay. Vamos entonces a entrarnos en el contenido entonces, de la carta. Si es así, entonces no valdría la pena orar para que alguien se convierta. Porque si yo puedo orar toda la vida de rodillas, pero si Dios no quiere que me... Si Dios no quiere que pase nada, no pasa nada. Pero ¿cómo tú sabes si Dios te quiere utilizar? Y si la iglesia es el brazo de Dios en la tierra. Y si Dios decidió no predicarnos con ángeles, sino con personas. Entonces, ¿cómo saber? Ante la duda, la obediencia. Porque ¿cuántas veces se le robó un milagro a Dios? Como cuando la mujer le tocó el manto y dijo, la cananea. Algo salió de aquí. Y la hemorroíza. Pablo. Claro, cuando, si este justo. Pero si encontraras. Y terminó salvando al odio y a la familia. Pero es que es fundamental como las dudas que a nosotros nos entran de la. Lo que digo es como que, pues, porque ahí estamos hablando igual de predestinación de alguna forma, ¿no? Claro, claro. Pero es que hay varias clases de predestinación. Hay varias clases de predestinación. Hay varias clases de predestinación. Volvemos a lo mismo. Voy a volver a este punto que para quedar tranquilos con eso. Ah, bueno, perdón. No. Para quedar tranquilos en el buen sentido. Tranquilo. De manera, yo soy mi identidad en Cristo y no me importa. Wow. La mente lineal nuestra siempre va a chocar cuando Dios nos dice que hizo algo de antemano. Siempre va a chocar. Esa incomodidad de seres temporales siempre la vamos a tener. Solo se lo va a plantar no en sentido teológico, sino en sentido de un niño que se pregunta, escucha en una homilía al sacerdote decir, y Dios nunca nació. Y usted va camino a su guardería pensando, Dios nunca nació. Dios nunca nació, ¿cómo nunca nació? Entonces, ¿qué había antes? No, pues nunca nació, no existía antes. Entonces siempre ha existido. ¿Será que es antiguo?
Y si siempre existió. Qué pereza que hacía. No. Y entonces, si siempre existió, ¿cómo es eso que siempre existió? Y uno empieza a sentir una confrontación con el sentimiento del pasado que está tan anclado en uno. De hecho, el pasado es un subproducto de la memoria. El pasado es un subproducto de la memoria. Nosotros tenemos pasado porque tenemos memoria. Sin memoria, el pasado es como aquel que tiene Alzheimer. ¿Qué hizo? No sé, eso no existe para él. Hombre, lo hiciste, pero no existe. Es una ficción de la mente. Para Dios todo está confluyendo al mismo tiempo. El Cordero está siendo inmolado en esos momentos. Si nos vamos a ir al más profundo de lo que es el tiempo y de la linealidad del tiempo. Y ya fuimos juzgados. Ya está en el cielo. Cierto. ¿Qué ocurre? Que nuestra mente finita y delimitada por la linealidad del tiempo de nuestra carne y sujeta a que nosotros tenemos nuestro cerebro es como una especie de codificador de UNE o de Claro. Somos un decodificador. Ustedes han visto que cuando ustedes encienden la televisión digital terrestre, el TDT, ustedes lo encienden y por allá alguien está escuchando un partido en el decodificador. Uno ve primero el gol y este otro apenas va. Entonces yo veo, estoy pasando un partido del Once Caldas y yo, le metieron gol al Calditas, qué pesar. Y por allá escucho por allá el quejido de mi papá. El hecho de que yo supiera antes de que eso iba a pasar por una capacidad de decodificación intervino en la libertad del Once Caldas para meter gol o en de mi papá alegrarse o no alegrarse. No es más o menos lo mismo que ocurre. Nuestro cerebro es un decodificador que no tiene la capacidad de y está delimitado a un canal, a una sintonía, y uno interpreta la realidad en sentido de pasado, presente y futuro, pero la realidad es mucho más grande. El tiempo es alimentado por nuestro cerebro. Entonces el solo hecho de pensar que Dios nunca nació nos va siempre, vez tras vez, lo que está diciendo Pacho, recurrir en el ciclo de, es que eso no es predestinación, eso es un Dios atemporal. Llámele predestinación si usted se siente cómodo con ese término, pero eso es luchar con nuestra mente finita contra el infinito. Eso es luchar contra Dios. Es como, ¿cómo concilié yo eso en mi mente? Yo lo he dicho varias oportunidades. ¿Cómo conciliar el hecho de que uno salvo, siempre salvo? Si Dios te salva, uno ya es salvo. ¿Cómo conciliar eso? Si uno está predestinado, entonces se supone que uno es salvo. El que es salvo siempre va a estar salvo. Y lo único que pude hacer fue llegar a esta conclusión más o menos infantil, pero a veces los infantes tienen algo de sabiduría, y es: viva de tal manera que usted pudiera perder su salvación, pero con la certeza de que no la va a perder. Viva de tal manera como si la salvación dependiera de usted, pero con la convicción de que nunca la va a perder. Y te digo que llevo 10 años sin ningún problema y ya ni siquiera reflexiono sobre eso. Más que saber que ya, pues, ya fuimos llamados. Vivo con esa convicción. Ya fuimos llamados a eso. Pues, y no espero sino la hora de dormir para encontrarme en sus brazos. Claro. Pero con el temor y el temblor que Él es un Dios de orden, de amor y es santo. Y así, es decir, esa es una manera pragmática, práctica que utilizo para lidiar con mi mente lineal. Y que me es útil, ¿cierto? Porque si me pongo aquí en abstracciones filosóficas sobre el tiempo, el espacio, la gravitación, si el tiempo es una curvatura de la gravedad por la masa que hace un... Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud,
como un salud en textos o en Biblias más sucintas puede decir salvación directamente, ¿ya? Pero en el griego más arcaico, en el griego koiné, dice literalmente salud, porque la salvación es salud. ¿Salud de qué? De la muerte espiritual. Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, cuando él está diciendo, cuando Judas está diciendo esto, quiere decir que él estaba escribiendo en el momento una carta que les iba a hablar sobre la salvación, sobre el significado y revelaciones que él tenía sobre la salvación. Pero que por algo que lo interrumpió, él va a tener que cambiar el curso de su carta. Judas fue interrumpido por alguna noticia que recibió tan fuerte que tuvo que cambiar el curso de su carta. Eso es como cuando uno le iban a dar el aguinaldo, pero ese mismo día uno hacía la filatuna más grande del mundo y en vez de aguinaldo le dan correa. Algo así, guardando las proporciones. Y disculpen la comparación. Carísimos, o sea, amadísimos, caritas, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, he sentido la necesidad de hacerlo, exhortándoos a combatir por la fe. Iba a hablarles de la salvación en un sentido de revelación, ahora les voy a hablar de la salvación en el sentido de quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar, por lo que he escuchado de ustedes. ¿Qué? Combatir por la fe. ¿La fe en qué? La fe en esta salvación. ¿Qué es esta fe, pues? En la salvación. ¿Cómo puedo decir que yo tengo fe en esta salvación? Esta salvación tiene unos requisitos, tiene, digámoslo así, una la palabra no es doctrina, pero sí tiene como una economía, ¿cierto? La economía de la salvación, el arrepentimiento, la fe, el que esa fe me lleve a comportarme de una manera, en que esa fe tiene que ser ordenada. Yo no puedo decir que tengo fe en Jesús que no resucitó. Entonces esa no es la fe en Jesús, porque Jesús resucitó. Esa es la fe en el Jesús de la medida de tu razón o de tu humanismo, pero no es la fe en la medida del Hijo de Dios que vino a este mundo, ¿cierto? Entonces esa es la fe que hay que defender. Que una vez para siempre ha sido dada a los santos. No hay otra salvación. La salvación fue dada de una vez y para siempre. Quien ofrezca otra fe, otra salvación, está ofreciendo un plato, un platillo, una comida completamente adulterada. Solo hay una fe. Solo hay una salvación. No existe otra salvación. Venga, venga por este camino. Aquí en este garaje, nosotros practicamos algo que se llama la gnosis. Aquí en la gnosis usted tiene que practicar todos los libros de Samael, todos los libros de Gurdjieff, todos los preceptos gnósticos, hacer todos los ritos, lograr salir y desligarse de las ataduras del cordón de plata, del astral, etcétera, etcétera, y usted se va a convertir en un maestro yinás y en un superhombre, ¿cierto? Entonces, venga para acá y ahí usted va a tener su salvación y se va a emancipar. Eso es adulteración, esa no es la salvación. O venga, que es que este es Jesús y que Jesús vino acá y nació en Cuba y somos una religión muy grande. Por ahí no es. Porque tiene que estar haciendo obras para poder ser padre. Y que ya murió y que sigue su esposo. Porque disimuladamente, se han introducido algunos impíos. Im, prefijo de no, pío, piadoso, que gusta de las cosas espirituales, ya desde antiguo señalados para esta condenación, ya desde antiguo señalados para esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo, que las escrituras no hablan de la deidad del Señor Jesucristo. Está desmentido completamente por Judas. Y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Único dueño y Señor nuestro.
Jesucristo. Vamos a ver quiénes son estas personas que él va a comenzar a desenmascarar. Recuerdan que hablábamos de la gnosis anteriormente en la carta de Pedro. Fueron los mismos o las ideas gnósticas las que motivaron también la carta de Judas, porque muchos maestros que adoptaban posiciones gnósticas estoicas, o lo que ahora los nuevos gnósticos, para contextualizarnos en el mundo contemporáneo, los nuevos gnósticos ahora sería la nueva era. La nueva era, la masonería, serían como los nuevos gnósticos, que uno ve que los gnósticos hablan de Jesús y tienen, sacan libros como las nueve caras del Cristo, pues, o los rosacruces. Utilizan el nombre de pasajes bíblicos, hablan de la resurrección, de la sangre de Cristo, de todo ese tipo de, que Cristo hizo un pacto de sangre con los apóstoles para entregarle su espíritu y trascender del mundo astral al mundo espiritual superior. Todas esas cosas. Entonces, sí. Uno le llegan mensajitos así súper miedosos, como Dios quiere que tú disfrutes de tu sexualidad, no sé qué. El suprasexo, todo ese tipo de cosas. Así es. Ahora, tengo entendido que también el Evangelio de Juan nació a raíz de toda esa gnosis que se estaba. Completamente. El Evangelio de Juan 1, carta de Judas 2, primera y segunda de Pedro. Todas las cartas fueron motivadas por el gran auge del movimiento gnóstico que se estaba infiltrando dentro de la iglesia. La IGE nace más por reglamentar abusos de parte de falsos profetas, más que de gnósticos, de falsos profetas, personas que se querían enriquecer o que eran mercaderes de la fe, ¿cierto? Entonces la IGE te muestra o dice signos quién es y quién es o no un falso profeta, dependiendo de cómo de ciertas... Como Simón el Mago, por ejemplo. El castigo... No, eso no. Quiero recordaros, versículo 5, a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas. Como el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos. ¿Qué es Egipto? Y en nuestro contexto, ¿qué es? El pecado. Entonces, miren la relación, Egipto, pecado, aquellos que escucharon de la palabra de Dios, pero expuestos resultaron ser simpatizantes y no verdaderos creyentes. Miren una cosa, y nótese acá, detengan un segundo aquí para pensar en esto. ¿Quiénes salieron de Egipto? De los israelitas, ¿quiénes? No les dé miedo decirlo, lo primero que les piense, se les ocurra, lo que piensen. ¿Quiénes salieron de Israel, de los israelitas de Egipto, de Egipto a la al por el mar muerto, por el mar Mediterráneo, perdón, por el mar Rojo, perdón? Los esclavos. ¿Quiénes salieron? ¿O quiénes se quedaron, mejor dicho? ¿De los israelitas quiénes se quedaron? Los que no creyeron. ¿Tú dices los que no creyeron? ¿Quiénes se quedaron? Están acomodados. ¿Qué acabas de decir tú? Que toda la vida pensé que eran todos. Todos salieron. Por Dios, lo primero que se le ocurra, dígalo. Todos, esto no era una pregunta capciosa, no. Todos salieron, eso dice. Y todo el pueblo de Israel salió. Salieron malos y buenos. Algunos que eran medio idólatras y otros que no. Pero todos fueron rescatados. Nótese aquí, antes de terminar, que Judas... Él los llevó a todos. Pero entonces mire la comparación tan interesante que Dios le revela a Judas, que igual ocurre con la iglesia. A la iglesia son llamados muchos y son rescatados muchos, incluso de su antigua manera de vivir. Pero nótese esto. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas, como el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos. Los sacó a todos.
pero los incrédulos, los simpatizantes, es decir, los que sacó por porque eran, hacían parte de la promesa y del pueblo, yo los voy a sacar a todos los sacó, pero los que no creyeron en la Coré, la maldición de Coré, tú sabes de eso, se abrió una brecha en el Sinaí y ahí perecieron muchos y la tierra se volvió a cerrar. Y después de ti están los vivos. Fue como la última gran. ¿Qué pasó? Separó las ovejas de los cabritos. El trigo de la cizaña. En los últimos tiempos, ¿cómo va a ser? Por eso Israel es el espejo de la iglesia. Israel tipifica a la iglesia. Siempre. Entonces, muchos, los simpatizantes van a ser, hay muchos simpatizantes entre nosotros. Pues no aquí. En la iglesia, aquí no, en la iglesia. ¿Qué es un simpatizante? Aquel que dice, me gusta lo que habla, me entretengo, pero no tengo al Espíritu Santo. ¿Cómo reconocer si soy simpatizante o no? El Espíritu Santo es la brújula que me dice a mí, estoy con el Señor. Hay muchos que no son simpatizantes y dicen, yo no he tenido experiencias con el Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de tener experiencias con el Espíritu Santo. Si la tenés, muy bueno, porque está sobre seguro. Si no la tenés, busca en tu corazón y vas a hallarte, si eres pueblo, y vas a tener la certeza, porque el Espíritu Santo siempre da certeza del llamamiento, la convicción de que Dios mora en ti. Eso lo da el Espíritu Santo. Eso es lo que nos da temor de Dios. El simpatizante, o sea, se da acuerdo con muchas cosas del mundo y con muchas cosas de Dios. Otra forma de reconocer al simpatizante. Hombre, no, yo soy muy creyente. Pero yo estoy a favor del aborto, pues hombre. Yo creo mucho en Dios, yo amo a Dios y yo cumplo todos los mandamientos. Pero no cumplo el de no matarás. Yo estoy a favor del aborto. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Uno como reconoce al simpatizante cuando En vez de parecerte más a Dios, lo que haces es con tus acciones demostrar que es todo lo contrario. Pablo, pero ahorita dijiste que aunque algunos cambien como su forma de vivir, también pueden ser simpatizantes. Hipocresía. Sí, claro, porque pueden ser muy bien portados, pero hay signos que terminan delatando al simpatizante. Uh-huh. Hay signos que terminan delatando. Pero entonces usan propias fuerzas que cambian. O a veces son sacados o liberados. Hay personas que son liberadas, pero te digo, yo tengo un amigo que fue sano de epilepsia y ahora es chamán, y él fue sanado de una enfermedad incurable que tuvo toda la niñez. Un hombre oró por él y le dijo, en el nombre de Jesús, tu epilepsia termina hoy. No lo conocía. Mi amigo se sanó de epilepsia. Fue sacado de Egipto. Pero a su pueblo hizo luego perecer a los incrédulos. Versículo 6, porque esto lo vamos a tocar mucho la próxima clase. No sé si tenemos la próxima semana, si intentamos terminar Judas, porque veo que ya el tráfico se está poniendo súper complicado y cada vez va a ser peor. Pero ustedes me dirán, yo no tengo problemas. Yo Si quieren seguir otras dos semanas, está bien, no hay problema. Hasta que terminemos Judas, de pronto. Tiene mucho contenido, Pablo. Judas tiene mucho contenido. Bueno, antes de eso voy a terminar porque ya está tarde. Dice, y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio, los tiene reservados en perpetua prisión en el orco, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de igual modo que ellas habían fornicado yéndose tras los vicios contra la naturaleza, fueron puestas para escarmiento, sufriendo la pena del fuego perdurable. Miren, esto es denso lo que vamos a hablar, porque él no utiliza esas comparaciones de la esclavitud de Egipto versus pecado iglesia,
después utiliza el capítulo de Génesis 6, ¿cierto? Y en una parte, porque él parafrasea aquí literalmente el libro de Enoch en sus primeros capítulos, y también utiliza en Génesis el texto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, toda para hablar de aquellos que parecen iglesia pero que no lo son. Entonces vamos a ver, porque es vamos a ver cómo se relacionan y a qué se refiere la escritura con la palabra guardaron su dignidad. ¿Okay? Padre, gracias Señor por todo lo que tocamos respecto a tu revelación. Si hay algo que hemos dicho, Señor, y ha sido ofensivo, lo que no haya sido de las escrituras, o hay opiniones personales, Señor, que simplemente quede como una opinión más, porque ciertamente, Padre, tú nos llevas hacia la verdad a través de tu Espíritu, y es tu Espíritu Santo quien guía a cada persona con su multiforme sabiduría, dones, talentos, capacidades y su propia personalidad, Señor. Tú le llevas al conocimiento pleno de quién eres tú, y nos llevas, Señor, al conocimiento pleno de por qué nos has llamado y a qué nos has llamado. Y eso es lo más importante acá. Señor, gracias por tu revelación, porque nos das hijos para comprender, Padre, lo que pasa en el mundo y estar atentos, y que tu iglesia sepa anteponerse a lo que va a pasar y sepamos guardarnos, Señor, de no ser complacientes con las ideas del mundo, por novedosas o por morales que a través de subterfugios nos pretendan vender, Señor, como lo bueno, así como dice tu profeta, nos vendan a lo bueno como malo y a lo malo como bueno, Señor. Y eso es un signo del principio y del fin, cuando todo el mundo esté hablando al unísono, como si no existiera un valor supremo, como si tú no existieras y no existieran unas leyes que hubieras diseñado, Padre, desde antes siquiera que nosotros naciéramos, Señor. Gracias, y que la revelación permanezca en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ya ustedes definen y me cuentan. Igual la próxima. La otra semana sí tenemos. Vamos como terminar este libro. Sí, terminemos Judas, hasta que terminemos Judas, ¿les parece? Y ya empezamos otro año. Sería ya sea para Remedios. Pero la escucharon. Sí, es que no. Mira, ella lo que no quiere perder es estar acá. Es que internet. Internet. Ok.